Buenos días, teacher. Buenos días. Good morning, teacher. Good morning. ¿Cómo están? How are you today? Fine. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Fine. Very, 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 very good. Excellent. Okay, let's see. I have here Aitana. Yes, Fer. Good morning. Jimena, hello. Good morning. Sebastián. Hello, teacher. We have here Yvonne Paola. Good morning. Nicole Danae. Hello, Leonardo. Good morning. Evolet. Hello. Okay. Lia, Regina, hi. Ready? ¿Están listos? ¿Listos y listas? Ready? Go. Bueno, primero antes de empezar y en lo que les voy proyectando la presentación, me gustaría saber qué hicieron con su mamá en su celebración el 10 de mayo, el lunes. A ver, Aitana, empezamos contigo. Buenos días, maestro. Good morning, Nicole. ¿Sí me oyes, Aitana? Sí, teacher. Okay. Yo le regalé una pijama. ¡Órale! ¡Qué padre! Una pijama. ¿Y qué actividades hicieron? Pues estuvimos viendo películas. ¿Movies? ¿You saw movies? Ok. You gave her a pijama. Perfect. Muy bien. Lía, Regina, what about you? Yo el día de la madre comimos pozole. Oh, delicious pozole. Y vimos la nueva película de Disney de Raya. Oh, perfect. Muy bien, qué padre. A ver, vamos con Gael Sebastián. What happened with you? Yo el día de la madre regalé una florecita. Oh, perfect. Flowers, excellent. ¿Y fuimos a pasear? Oh, very good. Fer, estamos platicando de lo que hicieron el 10 de mayo. ¿Tú qué hiciste con tu mamá? ¿O tu abuelita? ¿O tu madrina? ¿O tu tía? Yo estuve con mi tía, mi abuelita y mi mamá. Y el regalo le di a yo. Mi tío me dio 250 pesos. Entonces, con los 200, les compré a mi tía y a mi abue unas tartas con chocolate. Luego, a mi mamá le di unos doritos porque a ella le gustan mucho los doritos. No, entonces compartiste ese dinero que te regalaron. ¡Qué padre! Leo, ¿cómo celebraron el 10 de mayo por allá, por tu casa? Le regalé a mi mamá un suéter. ¡Órale! Unos aretes. ¡Qué padre! Muy bien. Jimena. Comimos juntos pozole y le regalé aretes. Órale, qué padre. Nicole Danae, how did you celebrate Mother's Day? Yo le di la carta que la que hicimos en la clase. Ay, ¿qué tal? ¿Sí le gustó o no le gustó? Sí, le gustó mucho. Qué padre. Y le dieron un abrazo y consintieron a su mamá. Sí. Hasta lloró. Ah, mira, de la emoción. Sí. Órale. ¿Quién más me falta ver? Ivonne, Paula. Yo con mi papá celebré a mi abuela. También le di la carta que hicimos aquí en inglés. Pero como ella no entiende tanto el inglés, bueno, sí, un poquito, porque ella ayuda a mi primo con sus clases, porque mi tía trabaja muy temprano. Entonces ellos van a su casa y le ayudan con sus clases en línea.
Oh, muy bien. Pero entonces yo se los puse chiquito para que lo entienda, porque le puse letras grandes, le puse letras chiquitas, le puse primero en inglés y después en español. Ah, muy bien. Good morning, Nebolet. Y hasta lloró ella. Órale, de la emoción. Y mi mamá también, porque a mi abuelita se la calqué. No sé. También le gustó mucho. Ok. Muy bien. Bueno, ahorita seguimos platicando de cómo celebraron el 10 de mayo. El día de hoy vamos a continuar platicando de las actividades anteriores, de las emociones, pero primero vamos a ver el video de las recomendaciones. No, don Leopoldo, keep your distance. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no, keep your distance, o sea, hágase para allá, mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. ¿Así? El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Excellent. Now we are going to continue with the class. Vamos a continuar con la clase, con la sesión de esta semana. Esta se llama la sesión Let's Get Fun Making Things with Recycled Material. Sí, ¿puedes esperar un segundito en lo que la copiamos? Sí, y dice así, vamos a divertirnos haciendo cosas con material reciclado. A ver, quiero que vean la siguiente imagen. Es una caja de cartón, ¿verdad? Dice, what can you make with a cardboard box? Díganme. Yo no he acabado de copiar el título. Espérenme tantito porque estoy sacando mi cuaderno. Sí. A ver, Ebolet, ¿qué puedes hacer con una caja de cartón? ¿Qué se te ocurre poder hacer? Un carro de cartón. Un carrito de cartón, muy bien. A ver, Aitana, ¿tú qué podrías hacer? Un regalo. Un regalo, dice Ebolet. Yo podría hacer un ropero de la ropa de mi muñeca. Ah, muy bien, un ropero, un closet para la ropita de tus muñecas, Gael. Yo podría. Ok, muy bien. Ángel, ¿tú qué podrías hacer con una caja de cartón? Un estacionamiento. Excelente, un estacionamiento. Luna, ¿tú qué podrías hacer con una caja de cartón? Hago muebles. Muebles, ok. Matías, ¿y tú qué harías? Una casita. Una casita, muy bien. Iker. También una casa. También una casa, muy bien. Sofía, Jacqueline. A ver, Nicole, Danae. Podría ser una casa para mis muñecas. Muy bien. Lía. Un alajero.
Ah, ok, un alhajero para tus pulseras, tus aretes, tus collares, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Ah, miren, ahí Luna nos está enseñando. ¿Qué es eso, Luna? Ah, es una casita, ¿no? Es una mini casita. Ajá, una mini, mini casita. ¿Está hecha de cartón? Sí. Ah, vean, ahí está, Luna ya hizo una casita de cartón. Aquí están otras ideas, ¿verdad? Aparte de las que dijeron, podemos hacer muchísimas cosas. Podría ser a house, podría ser Teacher, a ¿les drum. daba el título? Ahorita. Teacher, ¿cómo lo no acabo? Sí, ahorita, o si no, checas la grabación, porque si no, no nos va a dar tiempo ver toda la clase. La grabación la voy a subir en su Classroom y la pueden ir viendo poco a poco, ¿vale? Entonces podemos ver a house, hacer un house, a drum, podemos hacer un tambor. De sí, también podemos hacer el mar. Vean, aquí una pequeña maqueta del mar. A bus, podemos hacer un autobús también. Ahora les quiero preguntar, what can you make with a sheet of paper? ¿Qué podrían hacer con una hoja de papel? A ver, Lía, Regina. Un avión, Un avión. Ah, de un hecho, ¿sí se barco, acuerdan que hicimos un una avión? hoja de papel, un Ah, ok, un barco. Una casita de papel, papiroflexia. papiroflexia. Y podemos hacer muchísimas cosas. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos a dog, podemos hacer una carita de un perrito. A cat, vean, un gato. A frog, una rana. A shark, un tiburón. A hat, para una fiesta de cumpleaños, vean, podemos hacer unos gorritos. A hand fan, un abanico también, ¿por qué no? Ahorita que luego de repente hace mucho calor. A boat, O un también podemos barco. usar los abanicos porque ahorita no podemos soplar las velas para salir con el Ándale. abanico. Para que se apaguen las velitas de los pasteles, ¿no? Ándale, también puede ser así. Muy bien. Y cuando hicimos un avión de papel, estábamos viendo las partes de un instructivo. Entonces vamos a recordar las partes de un instructivo. Leonardo, ¿cómo se le llama esta parte que dice How to make a paper plane? La parte principal, acá hasta arriba. El ¿Qué nombre? título. El título, ¿verdad? Teacher, esa hoja me la mandó el la Así semana es, esta ya pasada, la ¿no? hicimos, estamos repasando. Estamos repasando. Entonces, ¿cómo se le llama a esta? Dicen por ahí el título, ¿verdad? The title. Este es el título, the title. How to make a paper plane. A ver, Iker, ¿te acuerdas cómo se le llaman estas partes? A sheet of paper, colored pencils, stickers, scissors. Los materiales. Ok, aquí está materials. Excellent. Aitana, aquí donde vemos first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. ¿Todos estos qué son? Las instrucciones. Yes, the instructions. Y por último, aquí Evolet, donde vemos las imágenes de lo que vamos a hacer. ¿Cómo se le llama esa parte? ¿Sí me oyes, Evolet? Ilustraciones. No, no me oye, ¿verdad, Evolet? Ilustraciones. Illustrations, muy bien. Gracias. Son illustrations, aquí, ilustraciones. Muy bien, sí se acuerdan entonces las partes de un instructivo. Ahora vamos a ver estos números que se llaman ordinal numbers. Esto también ya lo hicimos, nada más estamos repasando. Y dice, Laura fue la primera en llegar. Eso en inglés se dice. Laura was the first to arrive. Tomás fue el segundo en llegar. Tomás was the second to arrive. Roberto fue el tercero en llegar. Roberto was the third to arrive. Mariana fue la cuarta en llegar. Mariana was the fourth to arrive. Valentina fue la quinta
en llegar. Valentina was the fifth to arrive. Antonio fue el sexto en llegar. Antonio was the sixth to arrive. Meli fue la séptima en llegar. Meli was the seventh to arrive. Juan fue el octavo en llegar. Juan was the eighth to arrive. Ahí está. Estos números que nos indican el orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, se llaman ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Ahora, quiero que observen alrededor, ahí donde están sentaditos. Look around your house and find out how much recycled material you can use to make things. Y observen qué material reciclable podrían utilizar para hacer algo. Yo, por ejemplo, acá en mi casa estoy viendo una hoja de papel. Aquí está una hoja de papel. ¿Qué otra cosa? Ah, por allá hay una caja de cartón. ¿Qué más podríamos ocupar? Como... Perdón, no te escuché. El centro del papel de baño. Ah, muy bien. El circulito, ¿verdad? De cartón que está en el papel de baño. Foamy moldeable. Foamy moldeable, muy bien. ¿Qué más? Plastilina. Plastilina, ok. Modeling cloud, muy bien. Plástico. Una bolsa de plástico. Colores, Lía. Una botella de plástico. Botellas de plástico. Tú, Lía, ¿qué ibas a decir, Lía? Un terrario en una botella de plástico. Ándale, una botella de plástico. También podría ser unos cartones de esos de la leche, ¿verdad? Ya vacíos. Tela. Muy bien. Excellent. Muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí, the most important thing is to follow the instructions or directions carefully. Aquí lo importante es hacer cosas con este material reciclable, pero siempre siguiendo cuidadosamente las instrucciones para poder hacer esa actividad. Let's start by making a fish. Vamos a empezar a hacer un pez, ¿ok? A ver, vamos a ver cómo se hace este pez. Para esto, los materiales que vamos a ocupar son materiales que tienen en su casa. Y son los siguientes. Scissors. A ver. Aquí tengo las mías. Scissors. Maestro. Dime. Yo encontré cartón. Ah, mira, también cartón. Ah, pero el cartón sí se te va a hacer más difícil para hacer el pez. Va a ser más fácil con una hoja. Y aquí también tengo una hoja. Ok. ¿La tenía ahí? Vamos a necesitar una hoja de papel, a square sheet of paper. Vamos a necesitar crayons. Si tienen, si no, puede ser color pencils, pueden ser colores. Vamos a necesitar a marker. Si tienen, si no, con color negro o con su lápiz, no hay problema. No problem. Podemos ocupar otros materiales. De eso no se preocupe. Entonces ya tenemos los materiales, ¿sale? Scissors, a square sheet of paper, crayons, color pencils, a marker. Pero antes de empezar con los pasos para hacer este pez, debemos de hacer esta hoja. Vean, la hoja que tenemos, ¿qué forma tiene? Un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo y nos está pidiendo que sea cuadrada, no rectangular. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cuadrado? Vean, algunos ya saben. Esta esquina la doblamos hacia acá abajo, así. Y la doblamos bien, bien, bien dobladita, derechita. Con cuidado para que quede bien derechita.
Así derechita, derechita. Vamos a hacer como una cruz para poder hacer nuestro cuadrado con la hoja. ¿Y cortamos lo que sobra? Exactamente, y vamos a recortar lo que sobra. Vean. Aquí está mi rectángulo. Ya doblé la primera. Ahora voy a doblar esta parte hacia acá para hacer la cruz y que ya me quede mi cuadrado. Y entonces, una vez que tengamos el cuadrado marcado, ahora sí le quitamos lo que sobra. No, mi abuelita no vio cómo lo recortaste. No lo he recortado. Lo estoy doblando. Ahí va otra vez. Está así el rectángulo. ¿Ya lo viste? Y entonces, como no... Como necesitamos un cuadrado, lo que voy a hacer es doblar esta esquina hacia acá. Así, vean. Estoy haciendo como un triángulo. Y lo doblamos bien. Luego lo desdoblamos. Y voy a doblar la parte de arriba, esta. Hacia abajo, haciendo otro triángulo para que me quede esta cruz. ¿Igual? Vean, ¿sí ven la cruz que me quedó? Ah, sí, teacher. Ajá, entonces, ¿cuál es lo que nos sobra? Pues esta parte es la que nos sobra, ¿verdad? Entonces esta es la que vamos a recortar para que nos quede el cuadrado. Así, vean. Así como Gael, a ver. Así, Lía. Muy bien, Lía. Muy bien. Yo aprendí esto porque tiene que quedar como un triángulo, teacher. Vean, así está el triángulo y voy a recortar esto que sobra. Teacher. Vean, lo voy a recortar. Teacher. Sí, dime. A mí no me sobra nada. Queda triángulo, no queda nada fuera. Mira, primero tienes que doblar así. Y lo que te sobra... Pero, espera, déjate ver, no se ve. Así es como se queda, un triángulo. Entonces, si lo desdoblan, es un cuadrado. Este es mi cuadrado. Teacher. Y esto es lo que me sobró de la hoja, ¿verdad? Teacher. Sí, ¿quién me habló? Yo aprendí a hacer esto porque iba en mi anterior escuela. Ajá. Entonces ahí me enseñaron y entonces ya cuando lo hagamos, yo ya sé, pero ya no me acordaba cómo, pero apenas me acordé. Ahorita ya te acordaste, ¿no? Ángel, ¿cómo vas? ¿Sí te quedó el cuadrado? Así lo tengo, te le recorto. Ándale, ahí está, muy bien. Ya todos tenemos nuestro cuadrado. Así lo tengo, te le recorto. No, ya tenemos el cuadrado, ya, así queda, no le recorten nada. Bueno, seguimos. Salud, teacher. Thank you very much. Ok. Bueno, fíjense bien. Vamos a poner nuestros micrófonos en silencio para que escuchemos las instrucciones. A ver, pongamos micrófonos en silencio, por favor. Por ahí se escuchan todavía voces. ¿Lo pongan puede volver micrófono a repetir, por favor? Pongan su micrófono en silencio, por favor. Se oye todavía. A ver, déjenme ver quién tiene abierto su micrófono. Ahí está. Fíjense bien. Les voy a leer las instrucciones. Y dice así. First step. Fold the paper in half from bottom to top, open it up. Primer paso, dobla la hoja por la mitad de abajo hacia arriba. Second step, fold it from left to right, open it up, then fold it diagonally in both sides, opening up. Vean, ya tenemos nuestro cuadrado y ya doblamos las puntas para que nos quede una cruz en medio. Vean, lo doblé así. Lo abro y después lo doblo al contrario, así.
y ya me quedó una cruz en medio. ¿Ya la vieron? Pero ahora lo que necesito es también hacerle una línea hacia la mitad y otra línea hacia la mitad para que nos quede como una estrella. Entonces doblamos la hoja a la mitad, así. ¿Cómo doblamos la hoja, teacher? Así como lo estoy enseñando en la cámara. Y después, otra vez a la mitad para hacerle otra línea aquí. ¿Así, teacher? Exacto. Vean cómo le quedó a Aitana. A ver, muéstraselas. Así les tiene que quedar como si fuera una estrella en medio. Muy bien. Así. Ya tengo una línea así, una línea así, que hace una cruz, y luego otra línea así y otra así. Teacher, voy por otra hoja porque no pude hacerlo. Ok. Puedes ocupar la misma, ¿eh? No te preocupes. Nada más doblarla bien. Otra vez vuélvanla a doblar porque aquí el chiste es de que quede bien dobladito, bien dobladito, bien dobladito. Dóblenlo bien para que quede bien y ahorita que hagamos nuestro pez no tengamos problemas. Mire, maestro, sí me quedó como una estrella. Exacto. Miren, ábrenla. Ábranla y ahí está la estrella. Teacher, ¿queda una diagonal, otra diagonal, una en medio y una arriba? Sí, primero una cruz y luego doblas tu hoja a la mitad así. Y luego doblas otra, la otra vez la hoja así. Así. Teacher, ¿cómo hizo la cruz? Gracias, teacher. Así me... Ok, la voy a explicar la última vez porque si no, no avanzamos. Tienen su cuadrado, van a hacer un triángulo primero para hacer la cruz, esquina con esquina, ¿sí? Luego la otra esquina, esquina con esquina para hacer el triángulo, así. Y ya lo abren y tienen una cruz. ¿Así? Y después la van a doblar a la mitad para hacer la estrella. ¿Así, teacher? Así. Y después la abren y doblan otra vez a la mitad, así. Voy a continuar porque si no, no nos va a dar tiempo. Seguimos. Dice, third step, push the paper from both sides, you get a triangle. Fourth step, turn the triangle and fold the top flat. Fifth step, pull the bottom flat up and fold it over the top. Y el último paso, sixth step, turn the paper over, draw an eye with a marker and decorate it. Fíjense bien. Aquí ya vienen las instrucciones en inglés y en español. Ya se las mandé también a su classroom. Pero les puse un video aquí de un alumno. Este alumnito nos va a enseñar cómo hacer el pez. Primero lo vamos a ver así, todo corrido. Y después lo hacemos nosotros paso a paso. Entonces no se desesperen. Ahí va. Empezamos. One, two, and three. Hi, my name is Leonardo. Hola, me llamo Leonardo. Today I will share you the steps to make origami and goofish. El día de hoy te compartiré los pasos a seguir para elaborar un paisaje de origami. You just need a square sheet of paper, colored pencils and marker. Solamente necesitarás una hoja cuadrada, colores y un marcador. Let's start. Empecemos. First step. Fold the paper half from bottom to top. Open it up. Primer paso, dobla la hoja por la mitad de abajo hacia arriba y desdobla la hoja.
second step, fully from left to right, open it up. Segundo, dóblalo de izquierda a derecha. Abre la hoja. Then fold it diagonally in both sides, like this, and open it up. Después, dóblalo en forma diagonal por ambos lados, de esta forma. Y desdobla la hoja. Third step. Push the paper from both sides. Like this, you get a triangle. Tercer paso. Empuja el papel de ambos lados de esta forma. Se formará un triángulo. Fourth step. Turn the triangle and fold the two flap like this. Cuarto paso. Voltea el triángulo y dobla la hoja superior de esta manera. Fifth step. Pull the button flap up and fold it over the top. Quinto paso. Jala la hoja de abajo y dóblala hacia arriba. Sixth step. Turn the paper over. Round edge. With marker and decorate it. Sexto paso. Voltea la hoja y dibújale un ojo. Decóralo. Thank you for watching. See you soon. Gracias por ver. Nos vemos pronto. Ok. Ahora lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? Fíjense bien. Ya tenemos nuestro cuadrado. Vamos a seguir las instrucciones. Ya llevamos el primer paso y el segundo paso. Tercer paso. Vamos a, tenemos así nuestra estrella. Vamos a hacer esto. Lo que hizo el niño, fíjense bien. Aquí, lo voy a poner otra vez y lo voy a, poner Hola, en pausa. Hola, me llamo Leonardo. Today I will share you the steps to make origami and goofish. El día de hoy te compartiré los pasos a seguir para elaborar un mensaje de origami. Need a square sheet of paper, colored pencils, and marker. Solamente necesitarás una hoja cuadrada, colores y un marcador. Let's start. Empecemos. First step. Fold the paper half from bottom to top. Open it up. Primer paso. Dobla la hoja por la mitad de abajo hacia arriba y desdobla la hoja. Eso ya lo hicimos. Lo que va a hacer el niño es la estrella, pero nosotros ya lo hicimos. Second step, fully from left to right, open it up. Segundo, dóblalo de izquierda a derecha. Abre la hoja. Then fold it diagonally in both sides, like this, and open it up. Después, dóblalo en forma diagonal por ambos lados. De esta forma. Y desdobla la hoja. Third step. Push the paper from both sides. Like this, you get a triangle. Tercer paso. Empuja el papel de ambos lados de esta forma. Vean, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como si fuera una pirámide.
Por eso es importante que esté muy, muy bien dobladita. Vean. Si la doblaron bien, 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 no les va a costar trabajo. Ajá. ¿Ya lo vieron? Ok. Entonces vamos a formar un triángulo. Lo doblamos bien. Y hacemos un triángulo. Se formará un triángulo. Turn the triangle and fold the two flap like this. Cuarto paso. Voltea el triángulo y dobla la hoja superior de esta manera. Ok. Vamos con el cuarto paso. Realmente, bueno, nos queda un triángulo, pero son dos triángulos. Uno que queda enfrente, vean. Uno que queda enfrente y otro que queda atrás, ¿no? Son dos triángulos. Entonces vamos a agarrar uno de los dos triángulos. Y vamos a empezar a hacerle sus aletas. Entonces tenemos este triángulo así. Vamos a doblar este. Yeah. ¿Así? Yeah. Muy bien. Dime. ¿Cómo te Ajá. Así. Vean. Otra vez lo voy a volver a hacer. ¿Así, ¿Está así? Vean. ¿Está así el triángulo? ¿Así, maestro? Lo hacemos así. Ajá. Doblo este hacia abajo, así. Y ya tengo una aleta. Después voy a doblar este de acá abajo igual, pero hacia arriba para hacerle su otra aleta. Bueno, es la cola más bien, es la colita del pez. Así. Maestro. Dime. Está así en nuestro triángulo y este lo doblamos a la línea que se marcó aquí. Este no, este doble es nuevo. Ve. ¿Sí lo tienes así? ¿Ya tienes así? Sí. Ok. Entonces agarras, lo pones sobre la mesa así como el niño. Uh-huh. Yo lo estoy haciendo así para que lo veas. Sí. Y lo vas a doblar. Este. Pero no está separado, está pegado. Así. Y luego este, así. Así, teacher. A ver, ándale. Sí, así, más o menos, así. Nada más que los triangulitos van cruzados. Vean, otra vez, ahí va otra vez, ¿eh? Está el triángulo así. Sí, teacher, le corto las líneas donde se juntan los triángulos para hacer una aleta y una aleta de otro lado, ¿o cómo? No, no se cortan. No tienes que cortar nada. Y después doblas este hacia acá, así. Y después este lo doblas hacia acá para hacerle la otra parte de su colita. Vamos a escuchar al niño. El tiempo, ya lo único que le vamos a hacer es, está así, lo volteamos y le ponemos su ojo, hacemos su ojo aquí con el marcador y lo coloreamos. Este es el que me van a mandar a su classroom, el pez ya hecho. ¿Así, teacher? Ajá, sí. Ya nada más le hacen su ojo y me lo mandan a su clase.